diputado, le dieron sustitutivas. Estamos con don Amílcar Barral, diputado de oposición. Gracias por estar acá con nosotros. Y estamos con el diputado Víctor Gutiérrez, del Movimiento al Socialismo. Gracias por estar acá con nosotros. Nacional, pero ahora del Movimiento al Socialismo. Sí, es correcto aquello. A ver, ¿qué impresión les queda después de ver estas imágenes, estas declaraciones, lo que pasó con el diputado por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas y estos momentos tan, tan complicados? A ver, comienzo con usted, diputado Gutiérrez. Muy buenos días. Bueno, yo estaba en el aeropuerto esa noche, estaba conversando con una colega parlamentaria del Senado y tras nuestro hubo un incidente. Yo debo precisar que él ya pasó el check-in y estábamos en el segundo piso del aeropuerto Jorge Wilstermann ya para abordar la nave, cuando te llaman y tienes que pasar la puerta. Y ya había pasado por lo menos dos controles. Claro, él ya estaba arriba, como le digo, y nosotros estábamos conversando con una tercera persona, y esa tercera persona estaba delante nuestro, y él nos indicó que a espaldas nuestras, cerca del baño, para quienes conocen el aeropuerto Jorge Wilstermann en el segundo piso, hubo un incidente, aparentemente, entre este diputado y una señora, una mujer. Y a raíz de eso, llamaron a la policía. Esos fueron los hechos. Eso nos refirió, porque no atinamos a darnos la vuelta, pero el que veía de frente, miren lo que está pasando. Luego sí lo vimos pasar al diputado, acompañado en primer término o escoltado por un policía y alguien de seguridad del aeropuerto, como corresponde. Él iba conversando junto a ellos, obviamente protestando, porque seguramente lo invitaron a retirarse del aeropuerto por el incidente que había protagonizado. Seguramente ahí se dieron cuenta que el hombre estaba en estado completo de ebriedad. Y lo que ya después se observa a través del internet y las redes, no lo vimos porque no estábamos en el segundo piso, pero sí hay imágenes elocuentes de que el hombre se había desnudado, etcétera, etcétera. Seguramente las autoridades, percatados de que el hombre estaba en estado de ebriedad y había protagonizado un escándalo público, le dijeron que no podía abordar la nave, etcétera, etcétera. Esta conducta, para mí, desde todo punto de vista, es completamente reprochable, censurable. La opinión personal que yo tengo es que la organización partidaria a la que él pertenece, que es al partido de gobierno, debiera de expulsarlo. Él debiera haber sido objeto de una expulsión inmediata por parte de su organización política, que en este caso es el partido de gobierno. Bueno, ayer hemos visto algunas declaraciones de representantes oficiales de su partido que nos han mencionado que lo van a derivar ante la Comisión de Ética. Personalmente yo opino que si yo fuese dirigente máximo de su partido, plantearía la expulsión inmediata. Porque ese tipo de conductas no pueden permitirse, nada menos que es un representante nacional. Siento mucho por el diputado, pero tiene que asumir su responsabilidad y es una vergüenza. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Amílcar Barral. ¿Qué debe pasar con este diputado suplente potosino, Domingo Soto? Todo lo que pasó en el aeropuerto, lo que pasó después y las declaraciones que dio. Jorge, muchas cosas vergonzosas. Por ejemplo, ahora yo me siento muy incómodo en esta entrevista, no por el canal, porque tengo un compañero de partido que se acaba de declarar del Movimiento al Socialismo, él ha sido elegido por Unidad Demócrata. Para que veas las cosas que se manejan en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, entiendo que, primero, es que yo no voy a defender este tipo de actos, sin embargo, es que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sabemos que esta delegación, o los diputados que estaban casi todos presentes allá, era una misión oficial, porque estaban yendo representando a la Cámara de Diputados en la parada militar. Para nosotros, desde todo punto de vista, vergonzoso, por el lado de que en las declaraciones que incluso tu mismo medio consigue, dice, me he tomado con los del MAS, he estado con la dirección del MAS, y no es la primera vez que el Movimiento al Socialismo, cuando hace este tipo de actos, que al culmine de cualquier acto, se dedican a chupar. Esa es ya la tradición y lo lamentable que cuando llevas gente con el dinero de los bolivianos, van a eso. El diputado, donde puede él tomar, puede hacerlo en su casa, en una fiesta y todo eso, pero cuando vas en una misión oficial, no lo puedes hacer, y peor, hacer este tipo de escándalos, estar correteando desnudo por el aeropuerto. El día de ayer, por un poco sanarse en sano, los del Movimiento al Socialismo lo han mandado a la Comisión de Ética, o sea, para parar el tema de críticas. Sin embargo, en la Comisión de Ética tenemos a varios diputados que incluso el señor diputado ha
demandado, pero nunca ha avanzado ningún proceso. Las diputadas que tiraban con agua, con coca y demás. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Comisión de Ética se ha convertido en un tema de persecución solamente a opositores. No ha avanzado nada. ¿Y sabe qué? ¿Quién es la presidenta de la Comisión de Ética? La diputada Juana Quispe, la que tiró con coca a foco vaciante. Entonces, yo creo que como ha pasado con los violadores, dos violadores que están en la cárcel y que siguen siendo diputados, imagínate, uno que se ha chupado va a estar mucho más tranquilo, ¿no? Ahora, ¿cómo evalúa la decisión de la justicia de darle sustitutiva? Es decir, bueno, no, ya está bien, usted no va a entrar, no va a ir en preventiva a pesar de todo lo que originó en el aeropuerto, porque hay una complicación mayor que pone en seguridad, en entredicho, la seguridad del aeropuerto. Bueno, hay varios elementos, pero ¿cómo ve a la justicia que actúa en este tema, diputado Gutiérrez? Es una precisión que no corresponde a la entrevista. Creo que Amílcar Carvajal, pese a su militancia antigua en el MNR, no ha aprendido nada de política. Nunca he sido compañero de partido de él, porque yo nunca he militado en Unidad Nacional. Hemos sido aliados políticos, por supuesto. Hemos sido parte de una alianza electoral que culminó y periclitó el 12 de octubre del mismo 2014. Lo dijo su jefe actual, Doria Medina, pero eso no es el tema de debate. Bueno, el accionar de la justicia en este instante está en investigación. Hemos visto a través de la televisión que le han aplicado medidas sustitutivas y obviamente va a tener que presentarse, responder al proceso. Yo creo que hasta este instante está como corresponde. Hay la magnitud y la gravedad de los hechos se mide y obviamente en este caso no ameritaba pues ingresarlo en la cárcel, porque no todo debe derivar y culminar en un recinto carcelario. Sí, obviamente va a ser objeto, como lo han afirmado las autoridades, al Ministerio Público, el marco de la investigación, si es que él ha sido ocasionado y ha sido causante de algunos daños físicos, materiales o lo que fuere, deberá responder por sus actos y ahí vamos a evaluar el accionar. A mí me parece que hay que ser muy duros con él, por supuesto, yo planteo y digo que él debió de haber sido expulsado. Lo que a mí me llama la atención es que, si bien esta conducta es muy reprochable, Amílcar Carvajal quiere dar lecciones de ética. Él ha sido suspendido del Parlamento por cobros indebidos e irregulares. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un poco de rubor, hay que tener mesura y no puedes criticar cuando no se tiene la autoridad moral ni política, estimado Amílcar. Muy bien, don Amílcar Barral, ¿no es suficiente la Comisión de Ética? ¿Debería existir algún otro tipo de sanción? Bueno, como te digo, lamentablemente en la Constitución de Política del Estado, lo que siempre han dicho que se eliminaba la inmunidad, hay un artículo que te protege como congresista, no lo pueden meter a la cárcel. Pero si te pillan en flagrancia, sí lo pueden hacer. Entiendo que ha habido destrozos de una computadora y demás. Debían tomar otro tipo de medidas. Hay senadores, diputados que se les han pillado con el tema del fondo indígena que siguen ejerciendo con sus funciones con detención domiciliaria y no les han hecho. Si el transfugio no se condena, digamos, que tendría que también ser que tú entres por un partido y te vuelves del otro por conveniencia, peor no lo van a hacer esto, ¿no es cierto? Pero, como te digo, yo creo que la justicia debería ser un poco más dura y ejemplarizadora. Te he dado dos ejemplos. Hay dos diputados que han violado a niñas, que uno tiene sentencia de 20 años, que es del MAS, y el otro que ha violado a su sobrina en Cochabamba, está detenido, pero no le han sacado de la Cámara de Diputados, que para mí me parece más complicado. Sus compañeros les han dado licencia indefinida, o sea, están en la cárcel por haber violado a chicas, a niñas, y siguen ejerciendo como diputados. Entonces, en este tema no creo que se haga mucho tampoco porque es del movimiento al socialismo. Muy bien, les agradezco a ambos por estar acá con nosotros. Pero hemos comenzado con usted, hemos terminado con don Amílcar Barral. Solamente una precisión, yo creo que hay que medir a todos con la misma vara. Él reclama que sí, hay gente que debería estar en la cárcel. Su jefe hoy día es un condenado. Arturo Murillo tiene una sentencia condenatoria y nadie pide gracias a mí, querido. Yo les agradezco mucho a ambos por estar acá con nosotros. Más tiempo no tenemos, seguimos, nos vamos a la